Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Con gusto les saludo el día de hoy en su programa Conoce Tus Derechos. Y como siempre tengo a mi compañera Natalia, que la saludo también con muchísimo gusto, con toda la actitud. Nat, ¿cómo estás? Hola, Roger, súper, súper bien. Pues sí, iniciando, ¿no?, lunes con toda la actitud también, porque pues ganó la selección, ¿no?, en el primer partido, que todo mundo creía que nos iban a meter como 4 goles, pues ganó, ¿no? Y creo que todos, ¿no?, tenemos como ese sentimiento, esa felicidad, esa alegría. Nos ha durado hasta hoy. Sí, traes una sonrisota que no te la puedes ni contener. Ahorita me platicas al ratito, ¿no? En dónde lo viste, ¿no? Con quién lo viste. Pero bueno, pues vamos a saludar también a todos nuestros amigos que nos están viendo, también por las redes sociales. Uh-huh. Nat, por Facebook Live, también saludamos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, pues también damos de una vez nuestros datos de contacto, Nat, por favor. Sí, recuerden seguirnos en nuestro Facebook, Diagonal Comisión Mexicana de DH, Twitter, @ComexDH. Estamos estrenando, bueno, ya tenemos como un mes, un poquito más, con nuestro Instagram, Comisión Mexicana de DH. Así es, y bueno, ya hablando de estrenar también, ¿no?, que ya que lo mencionaste, bueno, pues estamos también estrenando imagen, ¿no? Sí. Igual también, ahí muchísimas gracias por todos los que hicieron posible esto, ¿no? Nueva imagen en cuestión también del logo ya del programa, para que nos sigan en todas sus multiplataformas. Exactamente. Y bueno, aquí estará apareciendo, ¿no?, nuestro banner, ¿no?, Conoce Tus Derechos, que también lo estarán viendo en nuestras redes sociales. Y bueno, pues emocionadísimos con el tema que tenemos el día de hoy también, Roger. Sí, porque también va a ir muy relacionado, ¿no?, con lo que estamos platicando del deporte, del mundial, de poder seguir también a estos ídolos del momento, ¿no?, para que igual también tengamos esta superación y no caigamos en malas prácticas por ahí o las adicciones, ¿no? ¿Qué es el tema del día de hoy, Nat? Exactamente, hoy vamos a estar revisando, ¿no?, y comentando el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se celebra, bueno, lo conmemoramos este 26 de junio, este próximo 26 de junio. 26 de junio, y efectivamente, si ustedes también sí sabían esta información, sino para que estén también muy atentos, porque bueno, todavía vamos a tener estos días, ¿no?, para que estemos recordando esto, y de todas las adicciones, ¿eh?, no solamente nos encuadremos en una sola, sino que también hay muchas cuestiones de adicción. Entonces, exactamente, vamos a ir platicando esto, Nat, pero también tenemos una sorpresa y tenemos que anunciarla desde el inicio. Desde para el que inicio, estén pendientes. Exactamente, y bueno, justo lo que les habíamos comentado ya en programas anteriores y que lo retomamos, es la cuestión de que vamos a estar regalando, ya me dijeron que va a ser un mes gratis de televisión, series, películas. Entonces, chequen nuestro programa, que estará saliendo por ahí el código, ¿no? Ángel es el encargado de meterlo en algún momento, ¿no?, de nuestro programa. Entonces, para que estén muy pendientes y se lo puedan ganar. Pues sí, saludamos a Ángel, que nos está ayudando ahí en los controles, pero igual también a todos nuestros amigos que hacen posible, de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, igual también aquí que nos acompañan, igual también muchas, están muy contentos también, sí, ¿no? Sí, igual sí, también sí, con toda la actitud en lunes, Nat, y bueno, pues vamos a entrar ya en materia, a ir platicando sobre este tema para que podamos dar esta información a los jóvenes que nos están viendo, pero igual también a los papás, ¿no?, a los directivos, y que podamos también todos juntos combatir este grave problema de las adicciones. Exactamente, ¿no?, que es un tema grave que cada vez se ha visto que se ha ido complicando muchísimo más, ¿no?, porque bueno, ya no solamente son a lo mejor drogas permitidas, ¿no?, como el alcohol, a lo mejor el cigarro, ¿no?, que ahora ya hay cuestiones muchísimo más potentes, digamos, ¿no?, que causan una adicción muy, muy grave, ¿no?, a los jóvenes. Entonces, bueno, justo nos vamos a centrar en este tema, ¿no? Entonces, no sé si quieras, vamos iniciando con nuestra primera infografía, ¿no?, que habla de qué se trata, ¿no?, este Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que bueno, como se los comenté, lo conmemoramos el 26 de junio.
Y bueno, desde 1987, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió conmemorar el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y el Abuso de Drogas cada 26 de junio para reforzar la acción y la cooperación con el fin de alcanzar una sociedad libre del consumo de drogas. Y bueno, propone recomendaciones para reducir la oferta y la demanda, así como para mejorar el acceso a medicamentos controlados y restringir su desvío al mercado ilegal. Ok. Pues interesante, sí, todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel mundial, pero ¿qué está haciendo nuestro país? ¿Qué tenemos también nosotros aquí en lo nacional? Que los esfuerzos también, ¿no?, se vean reflejados en políticas públicas, en leyes. Y sí, tenemos la Ley General para el Control del Tabaco y en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes encontramos también estos esfuerzos en su artículo 50, ¿no?, que habla sobre el derecho de protección de la salud y a la seguridad social. Es importante conocer esta información para que ustedes vean que, bueno, no solamente son ideas o buenas intenciones que queremos combatir este grave problemáticas, no, sino también ya está en una legislación y solamente hay que ir siguiendo todos los programas, no, todos los esfuerzos que se están haciendo también a nivel institucional. ¿Qué dice el artículo 50? Bueno, pues que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Y específicamente en su cláusula 15 dice que las autoridades tienen que establecer medidas tendientes a la prevención, atención, combate y rehabilitación de los problemas de salud pública causados por las adicciones. Entonces, pues ahí es donde entramos en materia con respecto, ¿no?, a este tema. El artículo 58, ¿no?, también nos menciona algo también muy importante para todos la comunidad educativa que nos está viendo. La educación, además de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrá los siguientes fines. Y la cláusula sexta, muy específico, dice prevenir el delito y las adicciones mediante el diseño y ejecución de programas. Entonces, bueno, derecho a la salud, derecho a la educación, pero grandes esfuerzos contra este problema de las adicciones, ¿no? Y bueno, justo así como nos comentas, Roger, ¿no?, tenemos legislación, ¿no?, tenemos leyes, a lo mejor que ayudan, ¿no?, a lo mejor a prevenir, ¿no?, este consumo de drogas, ¿no?, este también puede ser tráfico, ¿no?, de sustancias ilegales en nuestro país. Y recuerden, estamos pendientes de sus comentarios en el hashtag, ¿no?, Conoce Tus Derechos. Ahí estamos pendientes de lo que tengan duda, ¿no?, nos quieran a lo mejor preguntar o pedir alguna asesoría. Y fíjate, Roger, es algo también muy importante que ha tratado de hacer la Secretaría de Salud y que, bueno, lo vamos a comentar, es una encuesta sobre las drogas, ¿no?, Encuesta Nacional de Drogas, Alcohol y Tabaco, ¿no?, y nos trae datos bien interesantes, bien importantes, que sí es necesario que conozcamos, y cómo ha habido como este incremento, ¿no?, tanto en drogas, como ya lo decíamos, ¿no?, lícitas, a lo mejor permitidas, pero también de las no permitidas. Entonces, si me ayudan con la infografía número 2, ¿no?, este esfuerzo para ver, ¿no?, más a fondo este esfuerzo que hace la Secretaría de Salud. Y bueno, les leo. En México, el consumo de cualquier droga ilegal en personas de entre los 12 y los 65 años aumentó en los últimos 4 años, según la más reciente Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, en los años de 2016 y 2017, que es la que vamos a estar revisando ahorita. Bueno, la hace la Secretaría de Salud Federal y, bueno, encuentran que la marihuana y la cocaína son las sustancias que más se consumen en el país, según esta encuesta. Datos de la encuesta muestran que el índice de personas entre 12 y 65 años que dicen haber consumido por lo menos una droga ilegal, como marihuana, cocaína, pasta de cocaína, crack, alucinógenos, inhalables, heroína y estimulantes tipo anfetamínico, o médica, como son opiáceos, tranquilizantes, sedantes, barbitúricos anfetaminas sin prescripción, pasó de 7.8% en 2011 a 10.3% en 2016. ¿No? Estamos viendo que se ha incrementado, ¿no?, este consumo de drogas, ¿no?, las que ya les mencioné, barbitúricos, marihuana, cocaína, crack, etcétera, ¿no?, en estos años. Se ha incrementado este grave problema y, bueno, como siempre, ¿no?, llegar a la,
a la reflexión, llegar también que no solamente los derechos humanos tienen que estar escritos, no solamente tienen que estar en papel, sino también tenemos que vivirlos, y para todo derecho también tenemos nuestras obligaciones. Entonces aquí la cuestión es qué estamos haciendo también, ¿no? Nosotros como comunidad educativa, ¿no? Como maestros, como directivos, como papás también, ¿no? ¿Qué estamos ahí responsabilizándonos con respecto a esto, ¿no? Estar viendo qué es lo que están haciendo nuestros jóvenes, ¿no? Conocemos a sus amigos, ¿no? Conocemos a los lugares que frecuentan, qué les ofrecen ahí, ¿no? O igual también, sí, también tenemos esta cultura de la denuncia, Nat, ¿no? De las cuestiones que están pasando también alrededor, ¿no? Entonces, esto es algo también muy importante, que solamente tenemos que, unidos y con información, estar preparados para todas estas cuestiones. A mí me preocupa, ¿no? Ahorita que me estás mencionando estas estadísticas, ¿no? Es de que si hemos estado también en incremento, ¿no? Cada vez se incrementa más estas cuestiones, ¿cómo es posible que se pretende, ¿no? Legalizar la marihuana, ¿no? Hay este debate todavía, ¿no? Ahí está todavía esa cuestión, ¿no? De esa iniciativa y todo, que ahorita está parada, ¿no? Pero ahí está latente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo todos en sociedad? Porque esto no es un trabajo nada más de los políticos, ¿no? Exacto. O sea, nosotros no somos expertos de que si sí, que si no, que si todo. Pero más bien, yo le preguntaría también a nuestros papás que nos están viendo, ¿no? A los padres de familia de las escuelas secundarias técnicas, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Si se están informando sobre este debate, si ellos también están opinando, si ellos también se están acercando a organizaciones que saben del tema, para que puedan, ¿no? También allegarse de información y plantar una postura, ¿no? Porque no solamente es dejar pasar y decir, bueno, pues es de leyes, ¿no? No sé para quién, no sé para, pues es de medicinal, ¿no? Es de uso lúdico, ¿no? Pues mis hijos no la consumen, ¿no? Ellos no la consumen, pero habrá algún momento en el que se podrá allegarse una persona y ofrecerles. Eso es lo riesgoso, ¿no? Si no estamos blindando todas las cuestiones, va a llegar un momento en el que se les va a ofrecer, ¿no? Exactamente, Roger, y algo pertinente, ¿no?, que comentas, es esta cuestión de si se deberían a lo mejor legalizar o no legalizar, ¿no? A lo mejor al menos el uso de la marihuana, y que bueno, conocemos que hay varios países, al menos en América Latina, ¿no?, y algunos en Europa, que han legalizado, ¿no?, el consumo de la marihuana, a lo mejor para fines recreativos. No sabemos todavía, a lo mejor si nuestra sociedad, ¿no?, esté en un momento pertinente para eso, si no, ¿no? Hay muchísimos científicos, personajes de la sociedad civil, a lo mejor legisladores, ¿no?, senadores, que han tenido como este debate, ¿no?, que están teniendo, ¿no?, a lo mejor sí usarla con fines recreativos o no, ¿no? No sabemos, y también, como lo dices, pues nosotros no somos expertos a lo mejor en ese tema, ¿no?, de el uso, ¿no?, y consumo de las drogas, pero bueno, como sociedad, como a lo mejor hermanos mayores, ¿no?, como maestros, como docentes, pues sí debemos estar informados, ¿no?, de lo que está pasando a lo mejor en alrededor, ¿no?, en nuestra sociedad. Pero algo importante también, Roger, que quiero que justo platiquemos, es el uso de estas sustancias, a lo mejor que sí son más legales, como, bueno, son totalmente legales, ¿no?, como el alcohol, a lo mejor, y la cuestión de el cigarro, ¿no?, el cigarro de tabaco, que los tenemos como muy alcanzables, ¿no?, para todos, que bueno, son como con las primeras sustancias que empiezan los jóvenes, ¿no? Ya podemos ver, a lo mejor, si nos damos una vuelta por una escuela secundaria, ¿no?, a la salida podemos a lo mejor encontrar algunos chicos fumando, ¿no? Entonces, yo creo que empezar a lo mejor, ¿no?, por esas pequeñas sustancias, ¿no?, que son legales, pero que también hacen muchísimo daño, ¿no? La cuestión del alcoholismo y a lo mejor, ¿no?, del incremento también del tabaco. Así es, Nat, ¿no? Qué importante que luego a veces muchas cosas que ya vemos común, ¿no?, que ya vemos toleradas, que ya vemos, pues, ya cuestiones muy comunes, son las que van fomentando todas estas cuestiones de adicción, ¿no? Y sí, lo que siempre hemos dicho también en los diferentes programas es que el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, uh-huh, por eso es de que no solamente este trabajo, estos esfuerzos les toca a los políticos o a las organizaciones encargadas, especialistas en esto, sino también nos corresponde a cada uno de nosotros en nuestra familia, ¿no? O sea, si los padres de familia, por ejemplo, ayer en el partido, ¿no?, que tomaron, si tomaron leche porque fue muy temprano,
temprano, tomaron cerveza, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que también? Porque fue el Día del Padre, ¿no? El Día del Padre. Entonces ya el festejo se inició desde las 10 de la mañana. Y entonces prefiero que mejor aquí en familia, ¿no? Que tomen o que conozcan una cervecita o el tabaco y todo eso, que lo hagan mejor con mi permiso que en otros lados, ¿no? Y entonces cuando se les acerca a otras personas a ofrecerles, ¿no? Gratuitamente, pues en un principio, estas nuevas drogas, ¿no? Porque ya hay un montón de nuevas drogas, pues entonces ya es más fácil decir, ay, bueno, pues vamos a ver qué se siente, vamos a ver estas cuestiones, ¿no? Yo quisiera preguntarle a nuestros amigos que nos están viendo, ¿no? ¿Qué son sus experiencias que han vivido, ¿no? O sea, ellos lo han rechazado, ellos están de acuerdo, están en contra. ¿Qué es lo que piensan también nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas sobre este tema, ¿no? Para que igual también podamos ir conociendo su apreciación, ¿no? Porque a lo mejor, pues nosotros estamos en otro nivel, ya como ya no, a lo mejor ya pasados de moda. No vamos a la escuela, ¿no? Ya no somos tan millennials, a lo mejor claro. ya no sabemos, ¿no? Cuál es a lo mejor esta moda, ¿no? A lo mejor pudiera ser, ¿no? Una mala moda en el uso de las drogas. Y fíjate, Roger, hay datos más, bueno, muy importantes, ¿no? Justo del rango de los chicos de 12 a 17 años, que son a lo mejor cuando están justo en la secundaria, ¿no? En la prepa. Uh-huh. Y bueno, si me ayudan con la infografía número 3, por favor. Y bueno, ahí dice, los adolescentes de entre 12 y 17 años, ¿no? Los índices que muestran es que el 6.4% de la población encuestada ha consumido cualquier droga alguna vez. Y la droga ilegal que más consumen los jóvenes de este rango de edad son marihuana, inhalables y cocaína. Y bueno, también los lugares donde más prevalencia hay del consumo de drogas ilegales en la población de 12 a 65 años, ¿no? Ahí sube un poco el rango. Según esta encuesta son los estados de Jalisco, Quintana Roo y Baja California. No pensamos, okay. Yo la verdad, cuando estaba revisando esta encuesta, pensaba que la Ciudad de México, ¿no?, iba a salir a lo mejor entre este rango de estados que más consumían algún tipo de droga ilegal. Y bueno, me pareció, pues sí me impresionó, ¿no? No encontrar a la Ciudad de México cuando a lo mejor es de los estados, ¿no?, ya que siempre encontramos que están en las primeras, ¿no?, en tráfico de drogas, ¿no?, tal. Entonces, me parece importante resaltar ese tema. Jalisco, Quintana Roo y Baja California, los estados que mayores drogas ilegales se consumen. Que sí, no es nada orgulloso, ¿no?, el que queremos que la Ciudad de México esté en todos los lugares de estas encuestas, pero, pues bueno, yo creo que igual si revisamos un poco esta encuesta, encontramos centros turísticos importantes en esos estados, ¿no? Aunque Cancún, está Los Cabos, ¿no?, está el nuevo Puerto Vallarta, ¿no? Entonces, que igual yo creo que es ahí es donde se facilita mucho este consumo, ¿no? Ya es tan fácil. Y es por eso que es preocupante, ¿no? Y poder entre todos hacer estas medidas, porque aquí pudiéramos pasar bastantes horas diciendo cuáles son las recomendaciones, las medidas, esto, y los esfuerzos que se están haciendo, pero no, lo que tenemos que hacer todos es responsabilizarnos del problema y atacarlo, ¿no? Y de estas cuestiones, Nat, es, bueno, si estamos, ¿no?, nosotros, viendo que este problema está surgiendo en alguno de nuestros familiares, ¿no?, llámese nuestros hijos, nuestros primos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos, ¿no?, ¿a quiénes acudimos?, ¿no? Porque también eso es importante, ¿no? Porque, bueno, ¿quién nos orienta sobre esto?, ¿quién nos informa?, ¿no? A veces, pues sí nos da pena, pues la verdad es que no queremos mejor estar en estas situaciones. Pero bueno, pues aquí hay una lista de instituciones, ¿no?, que les quiero recomendar con respecto a este combate de las adicciones. Obviamente, bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, el ISSSTE y el DIF, en sus diferentes establecimientos, tienen específicamente una oficina especializada para este tema, ¿no?, de las adicciones. Pueden acudir, puede haber un orientador ahí que les pueda dar esta información para que tengan mayor información, ¿no? Otra es la más importante, es la que sí quisiera subrayar, ¿no?, es la Comisión Nacional contra las Adicciones, ¿no?, CONADIC, si la podemos mencionar así para que se la graben. Y bueno, ella también puede trabajar con estos diferentes centros, ¿no?, que igual también la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, hemos trabajado en algunos proyectos con los centros de integración juvenil, ¿no? Igualmente, bueno, pues están muy conocidos los Alcohólicos Anónimos, los Drogadictos Anónimos y grupos de familia Al-Anón,
porque esto también es muy importante, cómo ayudar a un ser querido, ¿no? A un integrante de nuestra familia para que pueda combatir con estas adicciones. Les doy los datos de lo que es la CONADIC, la Comisión Nacional contra las Adicciones. El teléfono es 50-62-1700 y para todo el interior de la República, si es que nos están viendo también por redes sociales, es el 01800-911-2000. Y bueno, pues igual también pueden encontrar un correíto, pueden enviarlo a conadic@salud.gob.mx. Y recuerden que también hay que saber quién es el titular, porque luego las noticias por ahí nos están bombardeando, pero sí, luego ni sabemos quién es ni nada. Es el doctor Manuel Mondragón y Cav, que por ahí también lo han de conocer, ¿no? Uh-huh. Un señor, calvito, ¿no? Está peloncito, no tiene cabello. Entonces, para que lo ubiquen también, muy conocido también aquí en la Ciudad de México. Entonces, fue exsecretario de Salud. Bueno, es importante. ¿Y dónde está aquí en la Ciudad de México el CONADIC? Bueno, pues está en la avenida Insurgente Sur, número 1228, ¿no? En la colonia del Valle. Entonces, ahí están los datos para que todos sepan a dónde acudir. Y también hay otras organizaciones, ¿no? De la sociedad civil que también están contra de esto, ¿no? Entonces, a quien pueden también a recurrir es, bueno, pues la Unión Nacional de Padres de Familia también está muy enterada, ¿no? Tiene mucha información con respecto a esto, recomendaciones y del tema también del debate de la marihuana, ¿no? Entonces, exacto, igual también pueden pedir información. Centro de Atención para Farmacodependientes y el Instituto Mexicano de Psiquiatría. Porque no solamente, esto es lo que quisiera decirles, no solamente las adicciones son en cuestión, ¿no? Solamente de alcohol, de tabaco o de drogas, sino también se puede convertir en algo psicológico, Nat. Exactamente, Roger. Y bueno, pues creo que es muy, muy importante, ¿no? Lo que nos comentas también nuestros compañeros, sabemos que tiene también la Unión Nacional de Padres de Familia, ¿no? Un programa aquí en DGSTV, pero también que puedan acercarse a ellos, a lo mejor los padres de familia, pues está más que perfecto, ¿no? Y también retomo, Roger, alguna de las cuestiones que comentabas, ¿no? Nosotros, a lo mejor, ciudadanos responsables, ¿no? Saber, ¿no? Qué está pasando a nuestro alrededor. Muchas veces no nos damos cuenta. A lo mejor si vivimos cerca de una escuela, ¿no? De una escuela primaria, secundaria, no estar pendientes de quiénes andan a lo mejor, ¿no? Por ahí, poder pedir a la policía que pueda dar rondines más seguido, ¿no? Y también es muy importante a lo mejor la labor que hacen los docentes justo, ¿no? Frente a grupo, cuando conocen, bueno, cuando están frente a grupo más de, no sé, en un año, ¿no? Ya cuando los van conociendo, ¿no? Aparte tienen un ojo casi perfecto, ¿no? Los docentes, y se dan cuenta a lo mejor de cuando está pasando, ¿no? Algo, cuando pueden prevenirlo a lo mejor, ¿no? Desde el salón de clases. Entonces también los invitamos a que si tienen algún problema, ¿no? Dudan de alguien o quieren justo prevenir, bueno, que se acerquen a lo mejor con nosotros, ¿no? Y nosotros podamos canalizarlos con algunas de estas asociaciones, ¿no? Que seguro estarán muy interesadas en no solamente darles a lo mejor una plática, ¿no? Sino tener un trabajo muchísimo más de fondo, ¿no? En la institución educativa. Así es, Nat, y antes de pasar a los retos, ¿no? Que nos tienes preparados, es por eso que te decía al inicio de que este tema va muy relacionado con el día de ayer, ¿no? Con lo del mundial, con lo del fútbol. Porque sí, efectivamente, ¿no? O sea, ¿para qué estarnos, ¿no? Enrolando en estos temas de, ¿no? De adicciones si podemos ocupar nuestro tiempo en otras cosas, ¿no? Exactamente. O sea, no es aquí nada más cuestiones de decir prohibitivas, ¿no? No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. No, ¿por qué no mejor haces, ¿no? Practicas deporte, ¿por qué no mejor en lugar de, no es porque esté mal, ¿no? Que nada más estemos pasando jugando FIFA, ¿no? Pero bueno, igual hay que salir a la calle, a los deportivos, ¿no? A poder practicar este deporte. Y entonces ahora sí, como ayer lo vivimos todos emocionados con el triunfo de la selección nacional, pues tener también referencias sobre estas personas que, bueno, pues están también entrenando, ¿no? O sea, constantemente este deporte para poder llegar a estos logros, ¿no? Al igual que si vemos también las olimpiadas, ¿no? Si vemos también otros deportes, natación, vemos otras cuestiones que podamos ocupar nuestro tiempo
y no estarla, ¿no? Nada más perdiendo en estas cuestiones. Sí, lo hemos mencionado, tenemos la cuestión también de la ley dice derecho al libre esparcimiento, ¿no? Al descanso. Pues bueno, pues también se refiere a estas cuestiones también, pero de provecho, ¿no? De para el bien de la sociedad y que puedan ser, ¿no? Para su sano desarrollo, sobre todo, ¿no? Exactamente. Porque bueno, los necesitamos, ¿no? Necesitamos de todos ustedes, chavos. Entonces, pues la verdad es que no se anden enrolando en estas nuevas aventuras, en estos nuevos retos, en estas nuevas cuestiones de redes sociales también, ¿no? Que ya también están muy muy peligrosos, muy riesgosos. Entonces, mejor ocupen su tiempo en otras cuestiones y sobre todo, bueno, pues en el deporte como el de ayer, ¿no? Exactamente. Y bueno, retomamos, ¿no? La cuestión del deporte, yo creo que solo retomaría que bueno, todos los integrantes de las de los países que están jugando no tienen que pasar por un antidoping, ¿no? Y bueno, si ese antidoping no sale bien, ¿no? Sale positivo en alguna de estas sustancias, bueno, pues el jugador simplemente pues no puede jugar, ¿no? O sea, ver hasta dónde, ¿no? Castigado. A lo mejor si lo castigan y todo eso. También es importante, a lo mejor, Roger, retomar la cuestión de los padres de familia, ¿no? Tienen que estar muy atentos, tienen que observar quiénes son las amistades de sus hijos, qué hacen cuando salen de la escuela, a lo mejor, con quiénes están jugando, ¿no? Conocer el alrededor, a lo mejor, de la escuela, ¿no? Creo que es importante. Y bueno, si ustedes como padres de familia tienen algunos puntos o tips, ¿no? Que pudieran darle a lo mejor a otros padres de familia, no duden en escribirnoslos en nuestras redes sociales, ¿no? En nuestro Facebook, nuestro Twitter, está abierto para esos tips. Y también recuerden ver nuestro programa también por Facebook, Conoce Tus Derechos. Ahí nuestros compañeros le van a estar poniendo todos los datos, ¿no? Muy interesantes que nos dio Roger. Ahí los van a poner. Entonces también, por si tienen alguna duda, al comentario, que no pudieron a lo mejor tomarlo, pues eso. Y bueno, ya va cerrando nuestro programa. Déjame comentarte algunos de los retos que tenemos, ¿no? Como sociedad civil y también, ¿no? Con apoyo como de instancias de gobierno. Necesitamos, sí, apoyar a toda la población, ¿no? Ver todo el rango, ¿no? De la población, porque cada vez vemos que hay más gente joven, ¿no? Teniendo como estos problemas de drogadicción. Considerar todas las sustancias de abuso, sean legales o ilegales, ¿no? Que ya que dañan la salud, alcoholismo, la cuestión del tabaco, ¿no? Y más la cuestión de las drogas. Tenemos que hacer acciones de largo plazo, ¿no? Que justo den resultados. No solamente, ¿no? A lo mejor, ¿no? Que sean por sexenio, que sean por cada 3 años, ¿no? Tratar de hacer acciones muchísimo más largas y, bueno, hacer partícipes también a la sociedad civil, que podamos, ¿no? También nosotros, ¿no? Como organismos de la sociedad civil, dar opiniones, ¿no? Y también hay muchas organizaciones de este tipo que justo apoyan, ¿no? Y tratan de llevar a personas que tienen algún tipo de adicción, ¿no? Tratan de orientarlos, darle seguimiento. Y creo que sí es muy importante también, ¿no? Que se voltee a ver como estas organizaciones. Así es, Nat, pues ya dijiste los retos. Creo que todos tenemos nuestra responsabilidad, pero yo aquí hago énfasis, ¿no? A los papás, como bien lo mencionaste. Por favor, papás, yo sé que a lo mejor sus hijos no están consumiendo ninguna droga. Muy bien, perfecto. Pero por favor, ayuden también si es que algún otro amigo, ¿no? O alguna otra persona está ahí también con ellos, ¿no? O saben de alguna otra persona que está sufriendo de esto, por favor también ayúdenla. No hay que ser apáticos de esto, no hay que ser en esta cuestión pues desinteresados. Ya como mi hijo pues no la consume, pues no importa, ¿no? No están en una burbuja, no están blindados, entonces en cualquier momento se les puede se les puede ofrecer, ¿no? Estas cuestiones de drogas ya ahora cada vez es más fácil. Exacto. ¿No? Ahora ya en las discotecas, en los antros, en todo eso ya esas cuestiones ya se dan,
¿no? Entonces, por favor, sí, cuiden mucho de eso y compartan esta información. Nat, el tiempo se nos acaba. Repite nuestras redes sociales por si alguien tiene alguna otra información extra. Adelante. Síganos en Twitter, en Facebook, Comisión Mexicana de DH, Comex DH, y también nuestros teléfonos 5687-5450 y 5687-5809. Cualquier duda, comentario, orientación, bueno, pues estamos para servirles. Nat, se nos acaba el tiempo y nos tenemos que despedir. Digo, todos los temas son súper importantes, quisiéramos seguir, ¿no?, comentando con ustedes, pero bueno, búsquenos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, cualquier duda, cualquier comentario, estamos a sus órdenes. Exacto. Pero también, sobre todo, bueno, los invitamos a que se sigan divirtiendo sanamente, ¿no?, que puedan ir seguir disfrutando de este Mundial de Fútbol, ¿no?, que puedan, la verdad, pues seguirse disfrutando sanamente, ¿no?, todas estas cuestiones. Y damos las gracias a todos los que hacen posible este programa, ¿no?, su programa de ustedes, Conoce Tus Derechos, al el licenciado Manuel Salgado, que es el titular, ¿no?, de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Muchísimas gracias también, ¿no?, a nuestro presidente, el doctor Abel Flores, y a todos nuestros compañeros de la comisión y de aquí del programa que hacen posible este programa, ¿no? Les damos la ahora sí que nos despedimos, ¿no?, pero que sigan en la programación de DGES TV. Porque DGES TV, te ve aprendiendo. Adiós.